Gigi, ¿dónde está Gigi? Gigi. Mira, aquí estoy en el camerino, señora. Hoy sí que le prometemos que la va a pasar bomba. Tenemos un súper elenco. Estamos aquí en camerino mientras están acicalando. Vamos a entrar, vamos a interrumpir. Hola, chica, ¿cómo están, mis queridas y estimadas? Me pongo por acá. Hola, guapísima. ¿Cómo están, Denise y vos? ¿Cómo están? Felicitaciones por la barriguita de nuevo, Gisela. Quiero saber. Bien, está todo bien agarrado, nada se va a salir hoy. No va a haber ningún problema, ¿nada? Ninguno, nunca más. Oigan, chicas, ¿es cierto que hoy va a haber un mano a mano con ustedes, un cante y gana con la gente de Hola Todo? Así dicen, pues, ¿no? Cantantes profesionales, Denise, y vos, gran maestra. Denise, hoy también hemos venido a promocionar el súper musical que va a romper esta temporada. Esperemos, por supuesto, ahora les vamos a contar de todo. Ya lo sabe, señora, así que ni se mueva, ni me cambie este canal porque venimos a pasarla bien. Nos vamos a estudiar. Tenemos un video espectacular, miren lo que se viene. Hemos venido hasta acá para ver el musical 2010. ¿Quieren verlo conmigo? Sígame. Estamos viendo el ensayo previo a que empiece el show. Vamos a ver a quién encontramos por ahí. Hola, Denise, ¿cómo estás? ¿Estás en todo? ¿Qué es lo que haces tú en el show? Esto es como un viaje, ¿no? Un viaje en la fantasía, donde vamos pasando de un musical a otro y mi personaje te va llevando de uno a otro. Giselita Ponce de León, ¿cómo estás? En un momento hago la bruja verde de Wicked. ¿Es mala? Pero soy buena. Miren, aquí te hemos encontrado aquí, Rosana. ¿Más, bebé? Somos dos. Ay, ¿te creces un montón? ¿Cuánto tiempo ya? 5 meses tengo. 5 meses y sigues trabajando en lo que te gusta. Sí, feliz, estoy muy contenta. Canto yo solita una canción del Mago de Oz. Súper así romántico el asunto. Me hago un poquito de todo. ¿Escuchas la música? Sí, ¿no es cierto? Ya están probando sonido. Vamos al escenario. ¿Aprendí? Pensé que eras Gisela Ponce de León. Me parezco, no, actores al escenario a ser la novicia rebelde, actores al escenario. O sea que también estás aquí coordinando. Simpático, todos me odian. Escucho la dirección coreográfica del espectáculo y estoy bailando un poquito, ¿no? Tenemos actores de primera, bailarines de primera, la música está increíble. Y una semana. Ay, qué lindo. Bueno, Denise, ¿qué tal? ¿Estás contenta con el Súper, resultado? Agotados. Hemos llegado así agotados porque ha sido realmente una chamba inmensa. Ya no solamente estamos nosotros, que es el elenco de Preludio, no los actores, cantantes, sino también estamos con Vania Macías, ¿no? Claro. Con su equipo de D1. Entonces somos miles en el escenario, más música, más la orquesta, sí, más toda la producción encima. Realmente he llegado así gateando, literalmente gateando al día del estreno. O sea que recién ya hoy y mañana para recuperarnos, para volver a empezar ya esta semana y seguir la temporada, ¿no? Pero qué felices. ¿Cuántos son? Somos 50. Imagínate un espectáculo así, pues con esa cantidad. Sí. Y cuando, para que invites a la gente a que vaya a verlos, ¿qué es lo que les ofreces? ¿Cómo van a irse del teatro? O sea, ¿qué se llevan? Bueno, hay un poquito de todo de los grandes musicales de Broadway, ¿no? Entonces hay para todos los gustos, porque hay clásicos como El Fantasma de la Ópera, está Singing in the Rain,
la canción del Mago de Oz, y hay cosas nuevas que están ahorita en Broadway, como Wicked, está In the Heights, cosas súper movidas, baladas, los bailarines de Vania que levantan un montón, hay grandes voces. Entonces la gente se va feliz. Sí, la gente, la verdad que sí, han salido muy emocionados. Esta primera semana donde tenemos invitados, familia y qué sé yo, nos comentan que sí, que están muy sorprendidos del nivel y que les encanta el show. Lo que todo el mundo habla es de la voz de Giselita, ¿no? Está espectacular. Sí. Tiene un dúo precioso. Rosana y Gisela. Ya para. Giselita, y en la hora de Denise también usas ropas que se te dejan los pechereques al aire. Después del incidente, el día siguiente estaba haciéndome así. ¿Te quedaste traumatizada? Sí, me traumé. Ahí cuidamos muy bien sus ropitas, todos sus retardos. Todo está perfecto, está muy bien. Escúchame, si terminas la función y tienes que irte hecho una bala loca. Me voy volando. Pero tengo la experiencia de Rosana y Marco, que también están ahora, que también tenían que hacer eso cuando estaban en cabaret. Y te dicen, cálmate, cálmate. Sí, 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 que esté tranquila y el sábado la pasé tranquila, ¿no? Sí, todo bien. Fuiste un éxito. Mira, Giselita está haciendo teatro para niños con enfermo imaginario. Está en la obra de Denise en el musical 2010. Está en lo del show de Gisela. Sí. ¿Qué más estás? Nada más. La jaula y las locas que ahorita arrancamos en ensayar. Sí. Pobre de ella que se mete en algo más ahí. Sí, no, ya. No, pues. No, ya está gastando energía. Demasiado. Estoy comiendo bien. Ay, qué Renzo te está ingriendo. Oye, encima está con Renzo. ¿Con qué tiempo? Eso es lo más duro para mí. Eso es lo más duro, me imagino. Sí, pero bien. Esa es la parte más difícil, claro. Me imagino, por supuesto. Bueno, o sea, ha sido una experiencia bien bonita, agotador, pero realmente es, de alguna manera, es como que nuestro homenaje a los musicales, ¿no? Qué bonito. Y hemos buscado, o sea, con Mateo Chiarella, que es el director, musicales que realmente marcaron algún momento en la historia y que tienen algún contenido así importante, que dijeron algo en su momento, ¿no? Claro. Como Hair, en toda la época de gusto. De cada uno un sí, poco la esencia. Sí, así musical. Es. O sea, la gente sale y me dice, sí, wow, o sea, qué rico, ¿no? Y sales contento. Claro. Sales muy contento. Con mucho ánimo. Rosanita, o sea, sí. ¿Ya se sabe si es machito o hembrita tu...? ¿Machito o hembrita? ¿Pero qué va, perrito? No, ¿cómo es eso? Si vieras cómo se mueve en las noches, hija. ¡Qué lindo! ¿Y nombre ya tenemos o no tenemos hoy? Estamos ahí todavía deliberando, pero no nos hemos puesto de acuerdo. Ah, es lo más difícil. No te preocupes, que al final la mujer siempre escoge. La mamá elige, no la mamá elige. Yo por ahora le sigo la cuerda. Dile, ay, sí, es muy importante tu opinión. Si no te digo, te voy a dejar que te suelte. Pero sí, se mueve un montón en la noche. Sí, y termino cansada, ¿no? O sea, yo empecé los ensayos, no tenía barriga, o sea, hace 2-3 meses atrás. Claro. Y a medida que ha pasado el tiempo, ya se me fueron los malestares, pero sí, es harto movimiento cuando vayan a ver el show. O sea, hay cambios de vestuario en todo. Yo tengo un poquito menos de Tania y Elisa. ¿No han tenido que ampliar tu vestuario? No, desde un inicio dijimos, oye, esta partecita un poquito grande, porque no, ya desde el inicio, ¿no? Sí. Con Tania hablábamos, ya bueno, Rosana está embarazada, entonces todo era corte princesa, la malla, ¿no? Un poquito abierta. Claro. Ya para no tener que esconder la barriga, que iba a ser una cosa evidentemente que iba a aflorar. Para que le cuentes a la gente dónde pueden Bueno, estamos en el Teatro Segura, de jueves a domingo. Estacionamiento, por ejemplo. Hay estacionamiento. La gente tiene cierto temor de salir de Lima. Yo lo entiendo, pero se llega y sí hay playas. Hay miles de playas alrededor del teatro. Claro. Hay que tomar sus precauciones, salir un poco temprano, por supuesto, no salir 10 para las 8 porque no llegas. No hay que salir a las 7:15 máximo para llegar, ¿no? A las 8 de la noche. Y estamos ahí jueves, viernes, sábados a las 8 y los domingos a las 7. Perfecto. ¿Y las entradas las tienen que comprar en Teleticket o también en la boletería? También hay en la boletería, pero normalmente ya se llenan. Ya se llenan. Salvo que vayas a las 4 de la tarde al teatro. Muchas gracias, chicas, por su atención. Bueno, ahí está nuestro amigo Omar con un regalito. Y entran todos porque ya me imagino que vamos a despedir el programa. Es lo que todo el mundo quiere tomar antes de la función. Ahí está. Para refrescar las para compartir con nuestros compañeros. Bueno, muchas gracias por venir. Nos vemos.